Festeiros, hoy nos desplazamos a la localidad de Ribadavia. Conoceremos de cerca a Festa da Historia, una fiesta auténtica donde las haya. Bienvenidos a Festeiros, bienvenidos a Festa da Historia. Ribadavia. Ribadavia es capital y corazón del Ribeiro. En su margen derecha, allí donde recoge las aguas, uno de los afluentes más característicos, el Avia, que baja de los montes de Avión. La villa está entre pequeñas colinas surcadas por hileras de viñedos. Posee un rico pasado, sobre todo histórico-artístico, pero también fue uno de los centros económicos más importantes de Galicia. La iglesia Nuestra Señora del Portal, el castillo de los condes de Sarmiento, la Plaza Mayor. Conozcamos la ruta monumental. El casco antiguo. El desfile, todo. ¿Cuándo has llegado? Hace un rato. ¿Desde que llegaste hasta ahora? Bien, el desfile, vimos el desfile, ayer los fuegos, el concierto, me gustó todo.
arriba para acá. Mira, es la primera vez que vengo, no sabía de qué iba, solo que nos teníamos que disfrazar. Carlos, este es el liante y nada, vamos a ver cómo pasa el día y a disfrutarlo. ¿Qué es lo que más te gustó de la fiesta de la Bueno, acabamos de empezar, eso me lo preguntas a la última hora del día. Los disfraces, todo. Sí. Todo el ambiente, muy bonito, cómo está todo ambientado, lo de las monedas me parece muy bien y que se gane aquí dinero para que se sigan haciendo fiestas, o sea que de momento todo bien. 33 años ya de éxitos, de responsabilidad, ¿cómo llevas la celebración? Bueno, hoy es un día especial porque retomamos nuevamente la fiesta de historia después de este parón por la pandemia, un parón obligado, pero bueno, triste, porque cada último fin de semana de agosto faltaba algo en Rivadavia, y bueno, pues estamos contentos porque el espíritu de la fiesta sigue en pie. La gente que la organiza, la gente que colabora y tal, pues sigue con ese espíritu de recrear el pasado en Rivadavia, de vestirse de época, de decorar las calles, y bueno, pues contentos de que así sea y de que confirmemos que la fiesta de historia tiene una larga vida, porque algo que es voluntario y después este parón pues podía decaer y tal, pero no, se ha recobrado a lo mejor con más fuerza y nada, pues un éxito. El primer mes del año, en enero, se hace una convocatoria pública a los vecinos y bueno, entre todos los que asisten, pues se hace la coordinadora para ese año, ¿no? Ya en ese mes ya se empiezan a hacer primeras reuniones, se plantea un poco pues la idea general de la fiesta y a partir de ahí se hacen reuniones de forma pues cada quincenal y según se vaya acercando una fiesta semanalmente y la última semana diariamente, y cada persona tiene su faceta, su actividad asignada, y pues recluta a sus voluntarios para poder llevarlo a cabo, pues lo de teatro, baile, lo del tema del grupo de percusión, la boda judía, es decir, todo ese conglomerado de actividades que se hacen con voluntarios se preparan desde, ya digo, pues mes de febrero, marzo, para ir cogiendo más fuerza de cara al último fin de semana de agosto. Son muchos meses de trabajo que se concretan en este fin de semana, en este viernes y sábado, pero bueno, está por eso se transmite tanta alegría y tan buen ambiente, porque claro, es todo unos meses de trabajo y la gente quiere demostrar lo que es Rivadavia con su trabajo y su esfuerzo y su dedicación.
Acabamos de llegar, pero está de maravilla. Mira, aquí con dos colegas. ¿Hace el primer año que viene solo? Hace como 10 años que no venía. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Bueno, acabamos de llegar, pero bueno, la pelea de caballeros, el ajedrez que acabamos de ver, está muy bien. Que van pues a vaya boda judía, van los reyes, todos vestidos de la época, los cabezudos, venen bandas de gaitas también. Está muy bien, la verdad. A danza medieval también van las bailarinas. Está muy bien. A pasar o día o mellor posible, que bueno, o estamos facendo. Vamos a comer en amigos, porque aunque ahora estamos aquí estes poucos, somos un grupo grande. No, a disfrutar do día, é da festa. Bien, hubo un desfile, hubo un baile aí en la plaza. En el castillo hay una partida de ajedrez humano. Muchas actividades en general. Estamos aquí en la Festa de Historia de Rivadavia y nada, yo aquí de un pueblo de al lado y voy a presentar a mis amigas, que algunas sea la primera vez que vengan y a ver cómo viven la Festa de Historia. Es la chama Santía y ven de Coruña. Nada, es la primera vez que vivo a Festa de Historia de verdad, porque los otros años solo vine a emborracharme, a verdad. Entonces este año vino baile, vino desfile, gustoume moito, a verdad. ¿Vendes anguilas? Son de la comisión de Festa de Anguilas, sí. Esta que se celebró un no país. Solamente as vendo, sino que as limpio y luego sí as vendo. Pero una festa muy bonita. Una festa maravillosa. A mí me encanta. Pero... Sí, xa sabéis, a Festa de Anguila es un espectáculo. Sí, xa foi. Entonces, o 4, 5, 6 de agosto xa foi. O ano que ven, esperamos vos salir. Repetimos. Obviamente. Pero a mí as rapazas de Muxía e do Porriño que non... A ver, no sé qué amistades tes. Son che tímidas, son muy buenas amigas, pero son che tímidas. Son buenas rapazas, guapas también, pero... Vimos todos desde Mugardos, un poquillo longe, pero dado o ben que está organizado esto, dado o ben que se porta toda a xente, toda a vecindade, esto realmente paga a pena, estamos pensando en voltar para o ano que ven.
judía, desfile, el torneo medieval, tiro con arco, la recreación histórica del castillo, el chantar medieval, cetrería, tenemos el tema de los tabaleiros, tenemos ayer una obra de teatro, después conciertos de música, música por las calles, el ajedrez viviente, es decir, muchísimas actividades que cada una de ellas tiene un gran peso específico en la fiesta y una gran importancia porque, como te he comentado antes, se hace por gente voluntaria. ¿Cuál es la actividad a lo mejor más representativa? Pues a lo mejor el desfile, porque en el desfile van casi todos los grupos que van a participar durante la fiesta, y las actividades de recreación histórica, como puede ser la boda judía, que es una actividad que se recrea una boda judía en la Edad Media, por el sefardí, y el teatro, la obra de teatro que fue ayer, el teatro Malsín, que es también una recreación histórica de un hecho que ocurrió con un judío converso en Rivadavia, y que pues los vecinos recrean para que la gente que venga sepa un trocito de la historia de Rivadavia, aparte de que somos capital del Ribeiro, y a toda la gente pues que viene aquí pues le decimos que dónde están y que esta es la capital del Ribeiro, que es un gran vino y que su pasado medieval ayudó a que fuera importante en toda Europa, y gracias a la presencia de los judíos, que fueron los que empezaron a exportarlo y a con sus trabajos de artesanía a ayudar a construir lo que son los pipotes, el tema de todo el tema del cultivo, etc. Este es el ajedrez humano, una representación de tres partidas de ajedrez con piezas vivientes vestidas de época. Rivadavia tiene un patrimonio histórico espectacular, es decir, si te pasas por el caso histórico de Rivadavia, realmente nosotros en ese sentido, en el caso histórico lo tenemos fácil para ambientarlo, porque ya está ahí, el escenario es un escenario ya fabricado con el transcurso de los años, y lo que hacemos es poner cuatro banderas y dos estandartes para engalanarlo para la ocasión, ¿no? Y aparte, bueno, pues tenemos paisajísticamente un espectacular sitios a nivel natural, ríos, tenemos el tema del vino, balneario, tenemos las termas de Presiguero, que es un recurso importante de Rivadavia, y bueno, a ver, ten en cuenta que Rivadavia es un enclave turístico por excelencia, y toda la gente que viene será por algo que repite, ¿no? Entonces, pues nada, a la gente que no haya venido le invitamos a que en esta edición ya no va a ser posible, pero en la edición del 2023, si no pasa nada, que siempre lo decimos ahora, si no pasa nada, el último fin de semana de agosto, el último viernes, el último sábado de agosto, que se acerque a Rivadavia, o que aproveche toda la semana, que venga un poquito antes o vaya un poquito después, y disfrute de todo lo que podemos ofrecerle aquí en la comarca. Descubre Arnoia, descubre Caldaria. Arnoia.
Villa Caldaria Hotel y Balneario, en pleno corazón del Ribeiro, junto a los ríos Miño y Arnoia. Un lugar idóneo para disfrutar de salud, naturaleza y descanso. A 4 kilómetros de la Villa Histórica de Rivadavia, Arnoia Caldaria Hotel y Balneario. Nos despedimos y volveremos para el año a vivir de nuevo esta fiesta que cada año es visitada por miles de personas.